Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago. Patrocinan Escola de Pais. ¿Cando colles vacacións, Concha? Yo no las cojo. ¿Ti tampoco? No. Difícil. Yo pensé que me ibas a decir que ti sí, ibas a decir Cristian no. No, no. ¿Ti no colles vacacións? No, no, no cojo vacacións. Bueno. Por eso hago esas tío longo do ano vas facendo escapadas. Pero bueno, exacto. Esto forma parte da vida claro. Personal que non é para contar aquí. No. Y, pero ti, por exemplo, o Brán, no teu centro é algo fundamental para traballo, non? É cando poñedes unha gran oferta no mercado. Sí, sobre todo porque, bueno, si hablamos de las vacaciones de los niños, son bastante largas aquí, desde finales de junio hasta septiembre, y consideramos también que esto hay que aprovecharlo un poco. La playa es necesaria, es importante desconectar, pero sí que ofertamos unos cursos intensivos, intensivos de verdad, porque estamos hablando de 4 horas cada día. Sumando eso, porque la gente a veces dice ya lleva años estudiando inglés, pero al año a lo mejor llegamos a un número de 60, 70 horas. En cambio, en 4 semanas intensivas, de 20 horas por semana, llegamos a 80 horas, es decir, más horas que durante todo el año. Eso sí que es intensivo, notamos unos progresos increíbles. Y que después es como muy tomáis continuo, ¿no? Porque claro. Normalmente la gente va una vez a semana, 2 veces como moito a semana, ¿no? A mayoría, digo. Claro, exactamente. Pero entonces, esto es todos los días. Todos los días 4 horas, es decir, tú no tienes tiempo para olvidar. Claro. Porque normalmente si vas 1 día, 2 días a la semana, pues tienes mucho tiempo para olvidar otra vez. Tienes que practicar en casa si quieres mantenerlo, pues aquí no hace falta porque al día siguiente ya se retoma y es un contacto continuo con el idioma que quieras aprender. Por eso también tiene este efecto y este resultado. ¿Pero esto es solamente para nenos? No, no, esto es para nenos a partir de los 3 años, pero también para adolescentes, para recuperar lo que no les ha quedado bien en el colegio, en el instituto. Y para adultos, por supuesto, también, si quieres sacarte un título, un B1, B2, puedes hacer un curso intensivo y el último día ya hacemos el examen. Y puede ir gente que no tenía ni idea de, o sea, una idea de inglés, una cosa como muy básica de inglés. Por supuesto. Hacemos o cursos de conversación, cursos de iniciación. Lo importante es que sea intensivo, que veas los resultados rápidamente, porque esto a veces pasa también con la gente que dice, bueno, voy a empezar, pero empieza muy lento, no avanza y lo deja otra vez. Uh-huh. Aquí va a ver los resultados y esto es lo que motiva también. Luego dice, ay, mira, en un mes pude aprender tanto como para ir de viaje a Inglaterra y entenderme más o menos, ¿no? Lo que más me gusta, sí, de lo que ha expuesto, y que además didácticamente es así, es el hecho de que sea intensivo en el aspecto de que pueda ser durante todos los días, porque es la forma de que los niños y los adolescentes interioricen mejor los conceptos. Entonces, en ese sentido, nosotros que, por ejemplo, en Violonchelo Blue tenemos también lo que es el Summer School, ¿no? Donde los niños a partir de los 3 años, de 3 a 12 años, van también para aprender inglés. Nosotros solamente hacemos inglés, gallego y castellano. Y lo hacemos también de la misma forma, en forma similar, porque entendemos, mira, Cristian y yo en eso es que nos llevamos muy bien porque tenemos una línea didáctica muy similar. Es decir, a determinadas edades es aprender jugando, ¿no? Es decir, en esa edad que tú pones de los 3 a los 12 años, ahí hay, digamos, 2 franjas, ¿no? En la cual una de ellas se hace precisamente a través de juegos que pueden ser pues en nuestro caso, por ejemplo, porque tenemos patio con piscinas y demás, se hacen con juegos acuáticos o se hace con, esto sí que lo hacéis vosotros, temas de cocina, uh-huh. Es decir, trabajáis mucho todo lo que es la parte culinaria y que los chavales interactúen. Es una forma diferente, pero es una forma como mucho más práctica. A mí no me gusta
que los niños aprendan un idioma a través del vocabulario, digamos, de escribir y escribir. No, me gusta que sea a través del habla, porque cuando un bebé comienza a balbucear sus primeras palabras, no lo hace escribiendo, no lo hace imitando el sonido y los fonemas que está escuchando de los adultos que tienen su entorno. Pues a la hora de aprender un idioma es exactamente igual. Por eso las clases bilingües, en este caso vosotros únicamente es inglés, o es francés, o es italiano, o es alemán, ¿no? Porque ellos o trabajan... Chino. O chino, que es el idioma, dicen, del futuro. Cuidado, si no olvidar que el castellano... Pero también te digo que los chinos están vindo moito... Bueno, esto es para otro tema. Eso queda para otro día. Pero también trabajamos moito en este tipo de actividades a constancia, por ejemplo, ¿no? Demostrarle que todos los días se dedican unas horas a algo, al final hay un resultado. Y lo cierto que el resultado es inmediato, no vuestro caso. Son moitos años de trabajo con idioma. Claro, claro que sí. La constancia, la repetición, eso es fundamental para que se quede la información en el cerebro. Es como con todo, explicándoles a los niños que también un Messi no ha llegado a jugar así, yendo una o dos veces a entrenar a la semana, ¿no? Esto es coger la pelota en cualquier momento que tenga la posibilidad y dedicarte a lo que estás haciendo. Pero para eso es importante encariñarte, que te guste lo que estás haciendo, porque si no, no lo haces. Pero todo lo que te gusta, lo haces y no tienes la impresión que realmente estás trabajando. Así que tenemos que llegar a eso. Y eso es lo que estamos intentando y creo que también logrando. Y esto ofrécedelo en todos los centros que te des. No de Concho, no de Área Central. Eso depende siempre de la demanda. De la demanda, ¿no? Claro. En todo caso, lo vamos a ofrecer o lo vamos a tener en Área Central y en Berta Miranz, y en Concho y Casas Novas, dependiendo de la demanda. Claro. Pero bueno, que son centros grandes para acoller a una chea de rapaces e adultos. Sí, ¿no? Pasarlo bien. También es importante que el alrededor sea bonito, que puedas salir. Y ojalá que tengamos buen tiempo, por supuesto, también para hacer actividades fuera. Está muy, muy planificado todo, muy bien pensado. Y ¿cuántos la gente... años le va desfaciendo esto? Uf, desde que empezamos, desde hace más de 10 años. Cocal, ya. Tedes también toda experiencia, bueno, todo que vos fuchedes, o que fuchedes aprendiendo con paso do tiempo. ¿Dende cando se pueden matricular? ¿Dende xa? Ya pueden, sí, ya hemos empezado y es más, hay que apurarse un poco porque, claro, las plazas están limitadas, son las aulas que son y los grupos son reducidos hasta solo 8 alumnos por grupo. ¿Solo 8 alumnos por grupo? Sí. Claro, es muy importante también, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo con los niños pequeños. Ya cuando vas preparando un examen o así con mayores, pueden ser hasta 10, pero esto con los pequeños no puedes meter tantos, porque si no se dispersan, te escapan. Se dispersan, efectivamente. Nosotros en violonchelo es lo mismo, y ahí aprovechando que tiene Berta Miranz, tiene una sede ahí en Berta Miranz, pues seguro que veremos a tus niños también paseando por el paseo fluvial, que tienen allí un lugar fantástico para hacer excursiones, para esconder un tesoro, para trabajar en un montón, como nosotros hacemos con los nuestros, es decir, en violonchelo blue, la parte que es de summer school, como te digo, de niños de... esto, de 3 años a 12 años, lo que hacemos fundamentalmente, si el tiempo nos lo permite, son salidas al exterior y trabajar con ellos desde el habla, es decir, enseñándoles el idioma, hablando con ellos en esa lengua y trabajando en distintas actividades. Entonces, lo importante es que los niños lo pasen bien y que al mismo tiempo estén aprendiendo, porque hay que tener en cuenta que esos chicos o niñas de esas edades, los padres tienen un problema a la hora también de conciliar su vida laboral con esos meses festivos, digamos, festivos de vacaciones que tienen los niños. Entonces, es importante saber para los padres, yo que recibo más a padres preocupados por qué hacer con los niños en esa franja de edad, de forma que disfruten del aire libre, de forma que disfruten también el beneficio del sol, el beneficio de estar en vacaciones, y entonces de esa manera aprenden al mismo tiempo que se lo pasan bien y los padres quedan satisfechos porque ven resultados a corto plazo y a medio y largo plazo.
Supoño claro. que aí no sé, o xeito de saber se ti sabías inglés era moito máis complicado que hoxe que na actualidade, o que dicías ti antes. Hoxe calquera vai a Londres, entón xa compro ou calquera outro país, hoxe calquera ve series en versión original con subtítulos, entón se pasas de tres subtítulos en castelán a telos en inglés, non? Ou xa non tres subtítulos. O xeito de saber cando sabes de inglés está como moito máis preto, non? E lo que significa saber. Es que decimos eso de saber... Pero gusta mucho que vas a decir, o que significa saber. Claro. Saber de todo, ¿no? Es que en realidad no deberíamos medir nunca el saber algo por los conocimientos teóricos que tenemos en este ámbito. Lo que tenemos que medir es qué sabes hacer con estos conocimientos, qué sabes hacer con el idioma. Si tú dices que sabes inglés porque tienes un título de un cierto nivel, pero luego ves una serie y no entiendes nada, o quieres hablar y explicarle dónde está la catedral a un turista y notas que no te salen las palabras, es que no lo sabes. Así que tendríamos que despedirnos un poco de este sistema de que te valora y dice tienes un 10 porque hiciste bien un examen, aunque no sepas después de 3 días nada porque lo guardaste solo en la memoria a corto plazo. Y eso es la gran diferencia. Y lo que podemos hacer con los niños, y bueno, luego también, claro, con los mayores, es eso, abrir las mentes viajando. En el momento que salen, en que ven que esta situación es real y que tienen que hablar con gente de habla inglesa, francesa, chino, lo que sea, ahí notan que esto es una realidad, que no es una materia. Inglés o los idiomas no se deberían considerar simplemente una materia. Es un instrumento para comunicarte con el mundo. Hay que saber, es que yo os ven. Por ejemplo, a Cristian. Cristian Concha, muchísimas gracias. Gracias a ti.